Triple corona, se perfila triple coronado con Zeus en el segundo cuando entran en la recta final en el clásico alcaldía de Santa Rita. High Security comienza a tomar ventaja de 5 o 6 cuerpos. High Security al frente cuando están faltando 250 metros para el final. High Security domina la prueba. Señores, se triple coronó High Security de júbilo el hipismo zuliano con su cuarto triple coronado. High Security al frente, el pupilo de Mohamed con Jaime Lugo, ganó High Security el clásico. Se triple coronó High Security. Los 1200 metros, High Security dominando. Exmoon ataca por la parte exterior, corre a cabeza. Exmoon emparejar al campeón, aunque este no cede cuando entran en la recta final en 1.14.4. Los 1200 metros, High Security lo mueve Lugo. El caballo comienza a desprenderse, tomó ventaja de 4 o 5 cuerpos en los 200 metros finales. High Security, fácil el pupilo de Mohamed, de 15-15 el campeón invicto en Santa Rita. High Security a dos victorias para igualar el récord mundial. High Security al frente, ganó High Security el clásico. Premio propietario zulianos del 98, High Security dominando a Conceus que presiona por centro de cancha cuando entran en la recta final. High Security, el pupilo de Ayubi Flores, está en la delantera con el Pocho Lugo. Restan 300 para la sentencia. Sin rivales, High Security galopando les gana el gran premio propietario zulianos. High Security mantiene el invicto, el pupilo de Lía Ayubi. Muy cómoda la victoria para High Security, el consentido de Mohamed Ayubi Flores. Ganó High Security. Segundo con Zeus, tercero running back. En el cuarto está avanzando el caballo Yandepuy. Frente a nosotros, el público con una gran ovación recibe al caballo High Security con el gran sol en el segundo. En el tercero, Gran Ángel. En el cuarto anda Yandepuy en la última colocación a unos 15 cuerpos de la punta. Pasaron 23-3 para 400 metros. Así gira en la primera curva con High Security dominando la carrera. El gran sol corre en el segundo, corre a un cuerpo y medio. En el tercero, Gran Ángel. Para el cuarto, Yandepuy cuando van a la recta de enfrente, clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá. High Security con el Pocho Lugo adelante. Douglas Valiente se sigue acercando por la parte exterior, corre ahora un cuerpo del caballo High Security con el Gran Sol. En el tercero, Gran Ángel Ollantepuy corre a unos 10 cuerpos en la última colocación. 48-2 el parcial para 800 metros. High Security dominando el clásico de la Chinita. El público comienza a aplaudir con el Gran Sol en el segundo, corre a dos cuerpos Gran Ángel. En el tercero, Ollantepuy y sigue último cuando se acercan así al poste de los 800 metros finales. High Security al frente en el clásico, el Gran Sol corre en el segundo, ahora Valiente comienza a mover al Gran Sol, corre ahora medio cuerpo en 1.13, los 1.200 metros, pero el campeón de Venezuela está dominando la carrera firme en la punta. High Security cuando vienen a la entrada de la recta final, el Gran Sol en el segundo, en el tercero Ollantepuy, Gran Ángel prácticamente lo cuenta cuando High Security domina. El Gran Sol sin embargo sigue insistiendo por la parte exterior cuando entran en la recta final. El Gran Sol en busca del caballo High Security, este se defiende, tiene ventaja de dos cuerpos en 1.39.4, 2.600 metros, final histórico. High Security dominando la carrera, el Gran Sol en el segundo, High Security al frente y pasa a ganar el clásico de la Chinita de 18-18. Ganó High Security el clásico. Security.
Security. Solo el pescuezo en la delantera Evaristo para el segundo a tres. Double Orphan haciendo una gran carrera en el tercero para el cuarto. Se aleja ahora Strubringer. En los 400 finales, High Security domina nuevamente por cuerpo y medio. Evaristo se abrió bastante. Está en el segundo. Double Orphan trata de descontar adentro en el tercero. Aquí en los 200 metros finales, High Security, tres cuerpos en la delantera Evaristo. Para el segundo le ataca Double Orphan en el tercero. High Security sigue por dos cuerpos y medio. Aquí en los 25, no hay duda del triunfo de Venezuela. High Security ganó por dos cuerpos. Evaristo para el segundo, Double Orphan en gran actuación. Llamado a correr por Castellano y responde perfectamente, pasando el segundo lugar y aproximándose a American Halo. Él había corrido hasta 7 pruebas selectivas y no había podido, y en este lote de Allowance de $35,000, creo, emparejó en la curva, como están viendo ustedes, y lo que hizo fue galopar la carrera. Ese ejemplar de los colores Fuchsia, que viene hacia el tercer lugar, fue conducido por Eibar Coa, es Lord Bates, que hizo los últimos intentos para finalizar el tercero. Y es el Paparoni. Sí, señor. Y bueno, ahí observamos, pues, la primera victoria de High Security, devolviendo, dividiendo de $23.40. El outsider de la competencia en el hipódromo de Calder, bueno, gran. Te voy a dejar una comparación que hicimos entre My Own Business y High Security en dos carreras que, a modo de diversión, queríamos matar la curiosidad con respecto a quién podría haber sido mejor caballo en aquella época y en todos los tiempos. Para el final, My Own Business. En segundo lugar sigue Pretexto a unos 4, Strubringer en el tercero a 3. Para el cuarto luchan Evaristo y Double Orphan. Te invito para que te suscribas a este canal. Tenemos actualizaciones de lo que pasó en la serie hípica del Caribe y otros acontecimientos que iremos publicando. Mi nombre es Simón Guardia y te doy la más cordial bienvenida a esta comunidad llamada Hipismo Caracas. Hasta pronto.